La venta ha bajado en todos, en todo el sector. A pesar de haber estado en una época estacional como es el invierno, que se supone que teníamos que vender un poco más. Pero hay que ser franco, a la gente no le alcanza la plata, porque no solamente ha subido un poco el pan, sino que ha subido todas las demás variables en el bolsillo de la gente, ha impactado. Entonces cada vez alcanza menos, uno lo nota. Por eso te digo, te repito, de que creo que por el bien de todos, para el trabajo nuestro, para el bien de nuestros empleados, para el bien de la gente, que por lo menos estabilicen esto, que el costo de los alimentos baje y que la gente pueda llegar a fin de mes, como sería lo más lógico, ¿no? Porque también al empresario de repente le cuesta decir, bueno, tiene una infraestructura que mantener, empleados y demás, no debe ser fácil tampoco. No, 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 para nada. Por supuesto, uno tiene una estructura de costo que tiene que cubrir y tenés que vender para poder cubrir dichos costos. Y cada vez que te aumentan, a ver, un insumo como el azúcar, que es esencial en cualquier panadería, que pase de 4.000 pesos a 8.000 o a 9.000 pesos, le impacta de lleno. Comprás 10 bolsas hace una semana, costaba 40.000 pesos y te cuesta 90.000, entonces es imposible mantener los costos. Se habla, por eso te decía que era muy importante para el sector que el subsidio pueda seguir tanto en energía, en luz y en gas. Si llegan a dejarnos sin subsidio, eso se habla de un 120% de aumento, va a impactar de lleno en los hornos que utilizamos tanto en gas como en luz. Entonces, bueno, esperemos que por lo menos le demos unos días a que nos digan hacia dónde van y cuáles son las metas y bueno, después veremos qué decisiones tomamos. Bueno, ¿ahora se va a mantener el precio del pan en Salta, Román? Sí, sí, va a seguir entre 300 y 330, tal cual lo dijimos el lunes, así que esperemos que por favor sea por un buen tiempo, pero bueno, necesitamos, no está en nosotros quienes son los que tenemos que tomar las medidas.